Entrando en la mina por la galería, lo primero que podemos observar es la inscripción en bronce que ocurre que la administración de los mineros en su mayoría por los trabajos mineros de los últimos tiempos de vida. Las pocas que se conservan no son de fácil acceso, a lo que hay que huir que no reúnen las condiciones de seguridad necesarias para ser visitadas. Entre las riquezas que ofrecía la provincia hispana, destacaba con mucho lo que era del segundo. El siglo III, que se nombra en Egipto, cuando fue llevada por al igual que anteriormente en época campésica, fueron minas de plata. Este metal se extraía de las arosinas, un sulfato hidratado de hierro que pasa a formar el contenido de plomo y por eso se va a partir de los muertos. Esta es la manera que se va a partir para buscar la meta rica en plata. Una vez detectada, se va a una cámara de extracción para portar milones y la lleva hasta las conducciones de la otra noria, que a su vez se vuelve a cargar. Así, la de las arosinas, se va a que no es más que un cilindro hueco por el que discurre un tornillo.